Así es, tenemos representación de diferentes distritos, algunos de ellos, yo ya los mencionaba, Yayantique, La Unión, Conchagua, hay representación de los unionenses en nuestra banda El Salvador y estamos orgullosos de ellos, por supuesto también que vamos a seguirles acompañando y de parte nuestra les vamos a seguir invitando a que puedan embellecer los actos y sobre todo que puedan embellecernos en los diferentes municipios. Ahora están en la cabecera, pero por supuesto también que los queremos llevar al resto de distritos, por ahí nos las estaban solicitando en Conchagua un domingo, así es que vamos a hacer las gestiones para seguir teniendo la banda El Salvador y aquí en La Unión, que esta pues es su casa. Bueno, en este día nos vestimos de gala porque en La Unión estamos recibiendo a nuestra banda El Salvador. Bueno, nos van a deleitar con todas esas canciones. Sabemos que en El Salvador hay talento y quiero resaltar que en la banda El Salvador tenemos jóvenes unionenses de diferentes distritos. Tenemos jóvenes que participan en esta banda de Yayantique, que Yayantique es un municipio donde ya traen en la sangre ese talento. Tenemos también jóvenes de La Unión, de Conchagua y de otros distritos que también forman parte de este cuerpo musical, ¿verdad? Que sabemos que esto es gracias a la gestión del Ministerio de Turismo, pero también esto es gracias al gobierno del presidente Nayib Bukele, donde esta banda está en una gira por todo el departamento, por todos los diferentes departamentos, ¿verdad? Y ahora que está acá en el departamento de La Unión, los recibimos con mucho orgullo. La verdad es que ahora hay mucha gente que se siente orgullosa de ser salvadoreño, porque hoy El Salvador se está dando a conocer, porque es un hermoso sitio turístico, pero también porque hay talento. Y prueba de ese talento es que hoy recibimos a estos jóvenes que se han preparado muchísimo y que han logrado establecer ya una banda muy nuestra, una banda que nos va a representar a nivel nacional y por supuesto también a nivel internacional. Quiero agradecer obviamente al Ministerio de Cultura porque nos ha hecho el honor de tenerlos aquí en La Unión y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. Vamos a estarles invitando para que recorra el resto de distritos del departamento de La Unión. Podemos ver muchísimos jóvenes, señoritas también que tocan diferentes instrumentos y que hoy pues los unionenses se han dado cita a esta hora de la tarde aquí en el Parque de la Familia para disfrutar una tarde donde vamos a bailar si es posible, pero sobre todo a deleitarnos con esas hermosas canciones y sobre todo vamos a ver ese talento que poseen los de la banda El Salvador y por supuesto también agradecer a estos padres de familia que han acompañado en todo este proceso a estos jóvenes talentosos.